puede parecer una cosa simple, pero ese es el principal problema de México. Y no debemos de andarnos por las ramas. El principal problema de México es la corrupción. Y se puede lograr el renacimiento de México si cortamos de tajo con la corrupción. Es que los gobernantes forman parte de la banda que más roba en el país. Se dedican a saquear. Hay desempleo, hay pobreza, hay inseguridad, hay violencia por la corrupción. Pero esto que en apariencia es simple, no alcanzamos a comprenderlo, porque nos tienen muy manipulados. Cuando se le pregunta a la gente en las encuestas, ¿cuál es el principal problema de México? Según tu opinión, aparece en primer lugar el desempleo. En segundo lugar, la inseguridad. En tercer lugar, la falta de educación. Pero esos problemas, que desde luego existen, claro que hay desempleo, claro que hay inseguridad, claro que no se garantiza el derecho del pueblo a la educación, pero se producen esos problemas por la corrupción, que es el problema mayor. Hay pobreza por la corrupción, hay desempleo por la corrupción, hay inseguridad y violencia por la corrupción, porque, repito, los gobernantes se dedican a robar.